Buenos días a todas y a todos. Hoy nos reunimos en el Salón de Pleno del Edificio Municipal de la Estación de Madrid. Las señoras y los señores concejales y concejalas del Ayuntamiento de Linares, pertenecientes a los partidos políticos. ACIG, Arrayanes por la Igualdad de Género, Colegio Arrayanes. MPI, Marqueses por la Igualdad, Colegio Marqueses. SJPI, San Joaquín por la Igualdad, Colegio San Joaquín. PIM, Partido por la Igualdad de la Mujer, Padre Poveda. Para resolver los asuntos incluidos en el orden del día. Orden del día. Primer punto del orden del día. Acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de febrero de 2018. Secretaria, proceda a la lectura del acta anterior. En el pleno celebrado el 8 de febrero de 2018 quedó aprobada la celebración de este pleno extraordinario, en el que los niños y las niñas de los colegios de Linares presentaremos propuestas y mociones para mejorar la igualdad entre mujeres y hombres, niños y niñas en la ciudad de Linares. Las niñas y niños de Linares queremos proponer una serie de medidas que favorezcan la igualdad y nuestra sociedad se torne libre, justa y en equidad. Tras la lectura del acta, procedemos a la votación de la aprobación la misma. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Segundo Segundo punto del orden del día. Moción del grupo de concejal y concejales del partido ACIG, Arrayanes por la Igualdad de Género, Colegio Arrayanes. Procede a su lectura doña Enriqueta Moreno Fernández, portavoz del grupo. Buenos días. Me gustaría presentarles nuestra propuesta que lleva como título Mujeres Referentes. Antes de entrar en materia, me gustaría preguntar a todos los presentes, ¿podrían decirme el nombre de algún jugador de fútbol? Estoy segura de que sí, pero ¿qué pasa si pregunto por jugadoras de fútbol? ¿Quién ganó el Balón de Oro femenino? Eso ya no es tan conocido. Con estas preguntas, nuestro grupo realizó un largo debate sobre la desigualdad que existe en todos los medios, sobre los méritos realizados por las mujeres frente a los hombres. Esto provoca que las niñas y adolescentes no tengamos referentes claros para guiarnos nuestra vida. Es decir, no tenemos ejemplos femeninos con el mismo protagonismo que los hombres. Por ello, este grupo propone crear el programa Mujeres Referentes, un proyecto de larga duración que se aplique en nuestra localidad y que se ocupe de dar visibilidad a las mujeres triunfadoras de nuestro entorno, para que nos sirvan de inspiración a las más jóvenes. Necesitamos que las mujeres que consiguen escalar y progresar en el mundo laboral, en el que en deporte o en política, vengan a los centros educativos a contarnos historias de éxito, que nos cuenten su experiencia, sus dificultades y los pasos que siguieron para conseguir sus metas. En el caso concreto de nuestro centro, donde el 99% de las alumnas somos de etnia gitana, necesitamos conocer estos referentes con urgencia. En nuestros hogares, el 99% de las mujeres trabajan en casa y no terminaron su estudio. Para nosotras sería importantísimo conocer mujeres gitanas que triunfaron en su estudio y carrera. Necesitamos conocerlas para seguir su paso y tener un ejemplo a seguir. El programa consistirá en un boletín de noticias mensual que recopile todas las noticias protagonizadas por mujeres, dando especial protagonismo a las mujeres de nuestra localidad. La edición de este boletín irá acompañada de un programa de charlas impartidas por estas mujeres referentes que visitarán los centros educativos de Linares contando su historia de éxito. Señoría, desde nuestro grupo estimamos que el coste de este programa no excedería los 5.000 euros anuales y esperamos que consideren su aprobación. Muchas gracias por su atención. Señora interventora, ¿hay asignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa, hay asignación presupuestaria. Procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día. Moción del grupo de concejales y concejales del partido MPI Marqueses por la Igualdad, Colegio Marqueses. Procede a su lectura don Alejandro Ruiz Checa, portavoz del grupo. En empresa externa al ayuntamiento, mediante la contratación de un inspector, inspectora de trabajo, que constate dichas condiciones.
El partido MPI, Marqueses por la Igualdad, quiere exponer el problema existente en nuestra sociedad actual, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, que desempeñan un mismo puesto de trabajo. Observamos que en muchas empresas privadas las mujeres cobran menos que los hombres. Sí, sí, en el siglo XXI aún pasa esto. Es una clara demostración de que para muchas personas la mujer es inferior al hombre. Parece que el mundo no va a evolucionar y nos vamos a quedar con este pensamiento machista. Las mujeres tienen el mismo derecho a tener el sueldo que les corresponde, igual que un hombre. Algunos ejemplos de ello son: cuando una mujer quiere desempeñar un trabajo como mecánica, la gente le dice que no, que es un trabajo para hombres y que no lo va a conseguir. Con esfuerzo y constancia, cualquier persona lo consigue, ya sea hombre o mujer. Cuando una mujer quiere llevar un pelo muy corto, le dicen que así parece un hombre o viceversa. Y el problema que nos trae aquí, se piensa que a la mujer hay que pagarle menos por el trabajo, quizá porque se piense que rinde menos o lo hace peor que un hombre. Dado que el ayuntamiento contrata a empresas privadas para realizar algunos trabajos, queremos que desde nuestra administración local nos aseguremos de que dicho problema no va a existir. Para ello, solicitamos nuestra propuesta. Primero, que en el pliego de condiciones de contratación de cualquier empresa que contrate nuestro ayuntamiento se incluya aún específicamente que el salario a percibir por los empleados y empleadas de dicha empresa sea el mismo. Segundo, que se contrate a un inspector o inspectora de trabajo que revise la situación laboral de dichas empresas contratadas por el ayuntamiento. Estimamos que el coste de dicho puesto de trabajo sería de unos 18.500 euros durante los meses necesarios para verificar dichas condiciones. Señora interventora, ¿hay asignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa, hay asignación presupuestaria. Procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Cuarto punto del orden del día. Moción del Grupo de Concejales y Concejales del Partido SJPI, San Joaquín por la Igualdad, Colegio San Joaquín. Procede a su lectura doña Berta Ruiz Arévalo, portavoz del grupo. La situación laboral, tanto en Linares como en el resto de España, está atravesando por un momento muy delicado, haciendo pasar a muchas familias por situaciones límite, teniendo en muchos de los casos carencias en productos básicos de un hogar. Este aspecto se potencia mucho más en el grupo de personas que hoy conmemoramos y que en muchas ocasiones se encuentran en situaciones de desprotección y desigualdad, como es el caso de las mujeres. Para apoyar esta moción con datos objetivos, exponemos que en el mes de diciembre de 2017 en la ciudad de Linares había un total de 7.503 personas en estado de desempleo, de las cuales 2.883 eran hombres y 4.620 mujeres, o lo que es lo mismo, un 38,41% de hombres en desempleo y un 61,59% de mujeres, casi duplicando la cifra. Por ello, y con los datos objetivos que hemos encontrado en nuestra ciudad, desde el Partido San Joaquín por la Igualdad proponemos lo siguiente. Primero, que el Ayuntamiento promueva medidas para que en igualdad de condiciones entre dos candidatos a un mismo puesto de trabajo con distinto género se contrate a la mujer, al menos hasta que las cifras de desempleo entre ambos se igualen. Segundo, que entre dos candidatas y del mismo modo en igualdad de condiciones se contrate aquella que tenga menos recursos económicos y tenga situaciones que puedan llevarle a la exclusión social, como familia monomarental con algún tipo de discapacidad, etc. El presupuesto de partida para llevar a cabo nuestra propuesta se estima en 15.000 euros. Esta es la moción que desde San Joaquín por la Igualdad exponemos al Pleno de este Ayuntamiento, esperando contar con el apoyo de todos los partidos políticos. Señora interventora, ¿hay asignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa, hay asignación presupuestaria. Procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad.
Quinto punto del orden del día. Moción del grupo de concejales y concejales PIM, Partido por la Igualdad de la Mujer, Padre Poveda. Proceda a su lectura doña Loida de Rus López, portavoz del grupo. Con nuestras deportistas. PIM, Partido por la Igualdad de las Mujeres, Padre Poveda. Así pues, exponemos que la imagen y vestuario que nuestras deportistas llevan refleja una actitud sexista y machista en referencia con los deportistas. Cuando comparamos deportes en los que intervienen mujeres, que aparte también hay que decir que son menos publicitados, es decir, no son expuestos por los medios de comunicación, observamos que el vestuario que llevan incita a que la atención esté encaminada hacia una explotación del cuerpo de la mujer, perdiendo así el objetivo prioritario que es el ejercicio o disciplina que está ejecutando. Las equipaciones de los equipos masculinos es muy distinta a la que llevan los equipos femeninos, en las que se potencia una sobreexposición del cuerpo de la mujer. En ocasiones hemos observado que dichas equipaciones no corresponden con las condiciones meteorológicas. Todo ello hace que se sigan manteniendo posturas en las que se hace ver que lo importante en las mujeres, y digo mujeres con mayúsculas, es el continente y no el contenido, haciéndole motivo y consecuencia del objeto de atención. Muchas deportistas o sus patrocinadores se sienten en la obligación de llevar equipaciones extremadamente llamativas para que se tenga mucha más visibilidad, infravalorando la disciplina deportista en sí misma. Lo deseable sería que las deportistas pudiesen libremente elegir la equipación con la que se sientan más cómodas. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Linares que adopte los siguientes acuerdos. 1. Que en las actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento se fomente una equipación unisex. 2. Se realice por parte del área de deporte una campaña publicitaria en favor del uso de ropa deportiva unisex. 3. Realizar unos encuentros deportivos intercentros en el Parque Polideportivo La Garza, con talleres sobre este tema, para lo cual presentamos el siguiente presupuesto. 1. Campaña publicitaria en prensa y radio, 1.500 euros. 2. Encuentro con talleres, monitores y autobuses para su transporte, 8.000 euros. Total, 9.500 euros. Sexto punto del orden del día, lectura del manifiesto de agradecimiento a todas las y los participantes a este pleno. Señora secretaria, proceda a la lectura del manifiesto. Desde el Ayuntamiento de Linares queremos agradecer la participación de los niños y niñas de los colegios linarenses que han colaborado.